Estoy leyendo uno de los periódicos más antiguos de San José, algo que tiene mucho que ver con nuestra historia de hoy. Fernando Albert es un periodista madrileño que hace 37 años dejó su tierra para perseguir la noticia alrededor del mundo. Finalmente el azar lo trajo a esta ciudad de Centroamérica, dejando atrás Madrid y perdiendo todo contacto con su familia. Ahora, a sus casi 80 años, vamos a rememorar con él lo que ha sido una intensa vida dedicada al mundo del periodismo. Soy periodista hasta la raíz del alma. Es decir, eso significa que he trabajado durante toda mi vida un promedio de 12 horas diarias. Aquí en Costa Rica, entre otros puestos que ocupé, fui vicepresidente de operaciones de la prensa libre, puesto que equivalía más o menos al de subdirector en cuanto a la redacción se refería. La prensa libre es un periódico con cerca de 170 años de antigüedad que en su tiempo dirigió Rubén Darío, el poeta. Ahora tengo 79 años, estoy ya fuera de la profesión y el volver a pasear por esta redacción me trae muchos, 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 muchísimos recuerdos, buenos y malos. Don Fernando, qué alegría verte. Qué alegría. Estás igual que en la foto. Bueno, no tanto, no tanto. Igual. La que tienes desde hace unos años. Pues te conservas estupendamente. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas jubilado? Como 15 años. ¿Y qué se siente estando aquí en el periódico en el que has trabajado tantísimos años de tu vida después de 15 años jubilado? Pues siente uno el deseo de decirle a los científicos que están haciendo avances y progresos tan grandes que por qué no inventan algo para echarle más atrás al tiempo. ¿Eh? Eso es un buen deseo, ¿no? ¿Qué ha supuesto la prensa libre para ti a lo largo de tu vida? Ha supuesto una cosa bastante importante. Yo tenía en España limitaciones. No podía decir, no ya lo que quería, que no era eso de lo que se trataba, sino lo de que realmente pasaba. La gran virtud de la prensa libre, que espero que continúe activa, es que es el único periódico que no tenía ningún compromiso en ninguna clase. Aquí se podía decir de todo. Yo era uno de los editorialistas, el otro era Ricardo González, un abogado prestigioso, que lo que hacía era editorial. Nunca nos han quitado ni una letra y hemos dicho cosas gruesas, lo que no decía ningún otro periódico. Aquí yo he podido decir y hacer lo que me ha dado la gana. El poder estar tranquilo y en paz con mi conciencia profesional. Eso es lo que la prensa libre me dio. ¿Crees que ha cambiado mucho el periodismo, el que tú empezaste a hacer en España, con el que luego hiciste en Latinoamérica? Bueno, sí creo que ha cambiado en varias cosas. Por supuesto, en la parte técnica, porque los medios de impresión, de comunicación, sobre todo los de comunicación, son absolutamente distintos. Yo tenía que dar una crónica por teléfono cuando estaba fuera de España y ponerme a rezar para que el taquígrafo entendiera lo que había escrito, ¿no? Pero también creo que el periodismo ahora en todo el mundo es mucho más investigativo. Ha empezado a dejar de tener importancia el suceso ocasional para enfrentar los problemas en profundidad y seguirlos.
El periodismo en mi tiempo era un poco coyuntural. La guerra de Vietnam, pum, a Vietnam. La guerra de no sé dónde, a tal sitio. Mataban a Kennedy, allá. Pero después se acababa. La historia se acababa y se acababa, definitivamente. Ahora no. Lo que se ha entendido es que cada una de esas historias no se muere en sí misma, sino deja consecuencias. ¿Cuántos años ya en Costa Rica? 29. Casi 30 años aquí. Casi 30 años. Pero es que este país es realmente único. Es de los pocos países de Latinoamérica que no dicen ustedes vinieron a explotarnos, entre otras cosas por una razón. En Costa Rica no había indios. Entonces, todos son descendientes de españoles. Aquí no hay mezcla. Y todos se sienten medio españoles. Todos te dicen, yo tengo un abuelo español. Mi tía era, se casó con un español. Entonces uno se siente aquí a gusto, ¿no? In Costa Rica, with dancing girls and mango trees. No dejo de pensar que Fernando ha sido testigo privilegiado de muchos de los principales acontecimientos históricos del siglo XX. La principal satisfacción de una agitada vida entregada al mundo del periodismo, que sin embargo le ha llevado alrededor del mundo para acabar jubilándose aquí, en una tranquila ciudad lejos del Madrid que conoció allá por los años 60. I'm just sick of all the drugs in Amsterdam, the mortal day. José es la capital de Costa Rica, uno de los países con mayor contraste climático del mundo y uno de los pocos sin ejército profesional. Solo existe el cuerpo de policía, algo que dice mucho de su carácter, una tranquila ciudad de 340.000 habitantes. Espero a Fernando en el popular Parque Central, uno de sus pulmones. Aquí es donde hemos quedado para que comience a contarme su vida, la vida de un periodista de la vieja escuela. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, dice. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Gracias, por aquí. No sabía ya si te había dicho otra hora distinta. No, es que yo me he retrasado un poco porque ayer me desvelé pegado a internet y bueno, pues me he levantado más tarde. O sea, que te dedicas por las noches a... Bueno, es que yo ando preparando una novela sobre las relaciones en internet. Y lógicamente eso necesita vivencias, ¿no? Porque tengo que saber qué pasa en ese tipo de relaciones. Y me suelo quedar en la noche. A veces se me hace casi de día metido en eso, pero bueno. Y tú sabes, Fernando, que no hay mucha gente con 80 años que se dedique a trabajar con internet. Yo como a los 55 me puse a estudiar computación en serio, ¿no? Ajá. Prácticamente a lo que me dedico ahora es hacer cosas de internet, ¿no? Páginas web, multimedia, todo ese tipo de cosas. O sea, que estás absolutamente interesado.